Greetings and welcome to the Woodrow Wilson International Center for Scholars. My name is Benjamin Gadan. I'm a senior advisor at the Latin American Program here at the Wilson Center. I want to thank all of you who are here in person and our many participants who are watching the streaming broadcast of this important discussion. I also want in particular to thank our colleagues in the federal government who are either here on their own time and are furloughed or those who are working without pay during this period but have shown interest in this vital subject. So thank you in particular for being here. Last April, Nicaragua, until recently a relatively safe stretch of Central America, erupted in violence. Demonstrators, unnerved by the concentration of power in the hands of President Daniel Ortega, demanded an end to Ortega's decade-long rule. In response, the president unleashed his security services to repress protesters and attack civil society institutions, including the news media and various civil society organizations. Though President Ortega has quashed internal mechanisms of accountability, the international community has remained focused on this grave crisis. Last May, the Inter-American Human Rights System, including the Organization of American States' Inter-American Commission on Human Rights, convened independent experts to study the violence that had been occurring in Nicaragua and continues to occur today. The Nicaraguan authorities have prohibited these experts from discussing their findings in Managua, as had been previously envisioned. But with support from the Seattle International Foundation, we here at the Wilson Center's Latin American Program are proud to be able to provide a forum for two of these experts to share their observations here today. I'd like to introduce my colleague, a consultant at the Latin American Program and the director of the Seattle International Foundation's Washington office, Eric Olson, who will introduce our panelists and who will moderate today's discussion. Once again, thank you so much for your interest and for being here. We will make sure to give an opportunity for you to ask questions as well on this subject. Thank you very much, Benjamin, for your warm welcome, and I emphasize warm. Appreciate your being here with us. And I want to say a special word of thank you to the Wilson Center, which is partially shut down because many of its employees are federal government employees. So we are grateful for them leaving the space open to us, for the various contractors and federal trust employees that are still able to work, and a special shout out to those federal employees who are working without pay today, and those federal employees who would love to have been here but could not because of the shutdown. So we are thankful for their work and thinking a lot about their sacrifice during this time of the shutdown. I also want to acknowledge my good friend, and he also happens to be my boss, Arturo Aguilar, who's the executive director of the Seattle International Foundation. I was fortunate enough that he had the foresight to want to have somebody in Washington, D.C. to do policy support work for the Seattle International Foundation, so I'm grateful for this opportunity as well. As Benjamin has pointed out, we are witnessing an enormous tragedy in Nicaragua as the government tries to avoid all outside scrutiny, believing that it can cover up the truth about what's taking place in that country. Just this week, we learned that one of the leading independent voices of Nicaraguan journalists, Carlos Fernando Chamorro, who also happens to be a member of the Wilson Center Latin American Program's Advisory Board, is now living in exile with his many fellow countrymen, women in Costa Rica, being forced out by government actions against him and his Confidencial news organization. Also this week, we learned that an expected visit by European parliamentarians was canceled, and they too are no longer able to go to Nicaragua to observe and document what's going on. Yet the Nicaraguan government's efforts to cover up, obfuscate, misinform, and deny what is plain to everyone else is not working. Case in point is the work of our two special guests today. They are two of four members of the Interdisciplinary Group of Independent Experts, or GIEI, boy, that's a hard one to say, GIEI in Spanish. They are part of a special mission that was agreed to by the government of Nicaragua and the OAS and the Inter-American Commission on Human Rights. They have documented a significant number of human rights violations, including crimes against humanity, impunity, and the criminalization of protest in Nicaragua. They have provided evidence that directly contradicts the assertion by the government that the majority of post-April 2018 violence was attributable to the protesters themselves. According to the GIEI, it is not. They are providing the concrete evidence about the lack of basic human rights protections in Nicaragua that the government most wants to cover up. Let me briefly introduce both of our speakers, allow them to present their report, their findings, and then we'll have time for dialogue and questions with you all. So hang in there. Oh, and one small announcement. My apologies at the beginning. We do have simultaneous translation. Our speakers will be speaking in Spanish. So please, if you need a translation device or a hearing device, raise your hand and we will provide that to you. We are going to start today by hearing from Amerigo Incalcatera. He's a well-known human rights defender and advocate in the region. He was formerly regional representative for the UN High Commissioner for Human Rights in South America. He also served with the UNHCHR representative for Mexico and Colombia, Mexico and Guatemala, and Deputy Director of the Office in Colombia with the UN High Commissioner for Human Rights. He also served as Deputy Commissioner for the International Commission Against Impunity in Guatemala, known as the CICIG. He holds a law degree from the University of Buenos Aires, and it's a delight to have him with us, and he's going to start us off, and then we'll be followed by Dr. Claudia Paz y Paz, a well-known human rights figure herself. She's the former Secretary of Multidimensional Security at the Organization of American States. Prior to that, she was a member of the group of independent experts that examined the case of the 43 disappeared students in Ayotzinapa, Guerrero, Mexico. Before that, she was most probably well known for being the first woman to hold the office of Attorney General, Fiscal General, in Guatemala, where she worked tirelessly to bring justice to the Mayan people for genocide during the wars of the 1970s and 80s. She, as Attorney General, helped lower the impunity rate in Guatemala significantly, and she fought corruption and worked to defend women who were facing sexual violence and domestic violence. So she's been a true champion of women and human rights for many, many years. She received a doctorate in criminal law from the University of Salamanca in Spain. So we're delighted to have Claudia here as well. So let me start with Amerigo, who will get the ball rolling, and then we'll go to Claudia, right? Is that the order we agreed on? Okay, just want to make sure. Thank you. Muchas gracias. Adelante, Amerigo. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí y para Claudia estar esta mañana compartiendo un poco la experiencia que hemos vivido en los últimos meses en Nicaragua, por nuestra participación en el grupo de expertos independientes GIEI Nicaragua, el cual fue conformado por 4 personas, los cuales Claudia Paz y Paz, un integrante, Sofía Malcher, otro integrante, y Pablo Parenti y mi persona. Hemos tenido, digamos, no digo la suerte, pero sí una gran responsabilidad y un honor haber podido hacer un trabajo sumamente complejo en un país que vive y sigue viviendo situaciones extremas, yo diría, de violaciones a los derechos humanos. El grupo se conformó a partir de un acuerdo que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paula Brau, y el gobierno de Nicaragua acordaron a partir de una visita in loco de la Comisión Interamericana. Eso es importante tener como antecedente porque fue una de las primeras preguntas que nos hacíamos los integrantes, decir, bueno, pero ¿cómo es que llega Nicaragua a aceptar una presencia internacional para analizar, observar y investigar, digamos, situaciones, asesinatos que habían ocurrido en el país en un momento determinado? Nos preguntamos eso porque realmente nunca llegamos a entender al final por qué nos aceptaron. O sea, sabiendo de antemano que evidentemente es un trabajo que se iba a hacer escrutinando justamente las investigaciones que se venían realizando por parte de un organismo del Estado nicaragüense. Una simple o primera respuesta puede ser que inicialmente el gobierno de Nicaragua estuvo bajo mucha presión en una situación que se le había escapado de las manos, con situaciones de violencia en muchas localidades y ciudades del país. Y realmente pensamos que era tal vez ganar tiempo. Esa es una lectura que hacemos ahora, posteriori, como se dice, leyendo el diario del día después. Eso es importante señalarlo, porque el trabajo que nosotros íbamos a hacer a partir del acuerdo preveía dos grandes pilares. Por una parte, la investigación de los hechos de violencia ocurrido en un marco temporal muy limitado, que también nunca entendimos por qué nos pusieron un límite del 18 de abril al 30 de mayo. Una de las primeras críticas que recibimos cuando nos presentamos públicamente en el país fue ¿por qué hasta el 30? ¿Y qué pasaba con esas muertes de niños de un incendio que hubo prácticamente el día después? ¿Quién va a investigar eso? Entonces, se trató de discutir internamente si era conveniente o no conveniente hacer gestiones con el gobierno para que se ampliara el periodo del mandato. Cosa que no ocurrió hasta finales de diciembre, donde el secretario general de la OEA envía una comunicación pidiendo que se extienda justamente debido a la continuidad de los hechos a partir de la presencia del GIEI en Nicaragua. Entonces nos encontramos con un mandato realmente corto, 6 semanas, que teníamos en un periodo de 6 meses apoyar, coadyuvar a la Fiscalía para la identificación de los responsables de estos hechos. Evidentemente, el mandato temporal es muy corto, preveía la posibilidad de una extensión. Y un elemento también que hay que tomar en cuenta es que, a pesar de nuestra instalación, los hechos de violencia continuaron existiendo y produciéndose en el país. Entonces, nosotros hicimos un trabajo durante un proceso que no solamente de violaciones a los derechos humanos continuo y constante, pero agravamiento de la situación, donde cada vez más se limitaban derechos de los ciudadanos. Entonces, el escenario era bastante complejo, por una parte, porque el escenario era de conflictividad abierta, donde prácticamente las instituciones del Estado encargadas de la investigación y de la persecución penal estaban involucradas en los hechos. O sea, habían tomado partido, habían tomado parte, entonces era muy complejo, digamos, el escenario para hacer un trabajo de coadyuvancia, que es eso lo que nos estaban pidiendo. El otro elemento era elaborar un programa de reparaciones integral a las violaciones ocurridas. O sea, un programa de reparaciones en el cual el Estado se tenía que hacer cargo de la situación de las violaciones que habían cometido en relación con la población nicaragüense. Esos eran los dos grandes mandatos que tenía la oficina. Una de las cuestiones también fundamentales en nuestro trabajo era la imposibilidad, de alguna manera, de trabajar conjuntamente con las autoridades del Ministerio Público, de la Judicatura y prácticamente con todo aquel funcionario público que podía colaborar en el esclarecimiento de los hechos, ya que no hemos tenido por parte de las autoridades nicaragüenses ningún tipo de apoyo, ningún tipo de posibilidades de tener reuniones con jueces, fiscales, directores o directoras de centro de medicina forense, con la policía o cualquier funcionario público que podía, digamos, de alguna manera presentar o aclarar o dar testimonio o lo que sea en relación con los hechos. Eso también implicó realmente un cambio muy fuerte en la manera de cómo encarar un trabajo en el cual no había ningún tipo de apoyo, a pesar de que el acuerdo establecía claramente que el gobierno de Nicaragua iba a colaborar abiertamente con el GIEI en relación con el acceso a la información y a los expedientes investigativos. Entonces, el escenario, evidentemente, nosotros íbamos con muchas ganas de trabajar junto con los fiscales y jueces de nicaragüenses, pero nos encontramos prácticamente el 2, nosotros llegamos a iniciar las operaciones el 2 de junio, no, de julio, perdón, y el 2 de julio ya nos dimos cuenta de que no iba a haber ningún tipo de cooperación. Entonces, tuvimos que hacer un análisis y ver un poco qué otro tipo de metodología podíamos incorporar en la medida de que no íbamos a tener acceso a las informaciones oficiales. Y eso fue un golpe bastante duro, en definitiva, porque se había depositado mucha expectativa en el trabajo del grupo de expertos independientes, justamente por la falta de confianza, credibilidad, independencia y autonomía que estaba mostrando las instancias, instituciones encargadas de los esclarecimientos de los hechos de violencia. Entonces había mucha carga en relación con el trabajo, el posible trabajo que podía realizar la oficina. Estos antecedentes son importantes señalarlo porque ahí tal vez uno tiene la primera lectura de cómo fuimos desarrollando el informe capítulo por capítulo, justamente para dar una lectura muy, muy amplia y tratar de que el lector se involucre, interprete y entienda el desarrollo de una situación que se estaba dando en Nicaragua. En Nicaragua, cuando entramos también nos preguntábamos ¿por qué el 18? ¿Por qué inicia todo el 18? ¿Qué sucede? ¿Que no había nada antes? Era como un hongo que nace después de una lluvia. ¿Por qué? Y fuimos haciendo un análisis histórico, que también es importante, por eso tiene una parte del informe con algunos antecedentes de cómo se había desarrollado el Estado de Derecho. O sea, y así fue importante revelar, y el informe lo revela, creo, con cierta profundidad, cómo fueron cooptándose instituciones del Estado paulatinamente, pero de una manera sistemática y con una clara dirección de control absoluto de aquellas instituciones del Estado que pueda garantizar el ejercicio del poder de una manera bastante sui generis, para decirlo menos, pero bajo el control absoluto de una persona. O sea, cómo se fue formando, digamos, una estructura vertical en la cabeza del presidente y de la vicepresidenta, de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, se entiende a través de esa lectura de los primeros capítulos. O sea, cómo a partir de la asunción del mandato, del último mandato del presidente Ortega, empiezan a controlarse aquellas estructuras de la Corte Suprema, aumentando el número de magistrados, cómo se coopta la Fiscalía General, cómo se anulan la participación política de partidos políticos, cómo se logra la mayoría en el Congreso y cómo se empiezan a hacer los cambios constitucionales que permiten tener el resultado que tenemos hoy día. O sea, no fue algo que nació de un día para otro, fue un movimiento con cierta inteligencia detrás y una estructura y una capacidad para hacer los cambios. Entonces no era nada de extrañarse que había una situación de de control de cualquier forma de crítica o cualquier forma de manifestaciones de exigencia de derecho. Eran constantemente, hay una parte también del informe donde se analiza brevemente cómo se habían reprimido algunas manifestaciones sociales de reclamo de derechos, especialmente en situaciones de reclamo de poblaciones indígenas, de poblaciones campesinas, de reclamos como los últimos, reclamos en relación con reforma del Instituto de Seguridad Social, como en el caso de reclamo de derechos ambientales con la situación que sucedió en la Reserva Indio Maíz, que fueron los dos últimos, digamos, eventos grandes en el cual se desborda este malcontento social y una situación donde no hubo posibilidad de utilizar los mismos sistemas de control y de represión que habían sido puestos en práctica y habían resultado bastante exitosos en el control social en los años previos. Uno de los elementos que evidentemente llamó la atención a todos los lectores, tanto periodistas como investigadores, como académicos, hasta nosotros como, pues yo digo nosotros porque todavía tengo la reminiscencia de mi antiguo cargo, pero por parte de los organismos también internacionales y regionales, fue el movimiento estudiantil. O sea, nadie se dio cuenta o nadie percibió o entendió que los jóvenes habían llegado a un nivel de tolerancia en cuanto a la incapacidad de poder expresar sus opiniones, sus deseos, sus reclamos. El reclamo fuerte, eso por una parte. Creo que, que son además los jóvenes los que han puesto prácticamente los muertos en estos primeros semanas del conflicto y posterior también, y son el sector que más ha sido reprimido y en el cual encontramos muchos de ellos fuera del país. O sea, no se entendió, no lo vimos venir el sector de los jóvenes, por una parte. Y por otra parte también hay otro efecto que también lo hemos visto en otra parte del mundo y pensábamos que era otra parte del mundo, pero el efecto que hacen las redes sociales es importantísimo. O sea, cómo se divulgaron las imágenes de cómo eran golpeados los manifestantes en materia de reclamo del Instituto de Seguridad Social. O sea, los ancianos, principalmente las personas de la tercera edad, salieron a reclamar y la práctica del régimen era, digamos, mandar sus en primer lugar, sus tropas, yo lo llamo así, de jóvenes sandinistas, justamente para reprimir. Y si eso daba resultado, evidentemente la mayor parte de las manifestaciones antes, con el solo hecho de ir a golpear a lo que manifestaban, se controlaba. Pero las imágenes realmente tuvieron un impacto muy fuerte. Las imágenes del incendio de Indio Maíz, la incapacidad del Estado de responder rápidamente o que la respuesta fuera agresiva hacia el reclamo, motivó realmente que la mecha, el cansancio, lograra llegar a un límite que no hubo posibilidad de controlar, tanto es así que inicia espontáneamente en muchas ciudades simultáneamente. O sea, el descontento no es un lugar y después se va ampliando, fue realmente como un vaso que se derrama y se derramó en todo el país. Yo creo que esos elementos son también importantes para entender un poco la respuesta del gobierno de Nicaragua. Un gobierno que sistemáticamente no ha permitido el uso de la vía pública, de la protesta pacífica para reclamar. O sea, el control de la calle es algo muy fuerte dentro del régimen sandinista. Ellos han ganado la calle en su momento en el movimiento revolucionario de los 80s y eso sigue estando anclado muy fuertemente en la conciencia de los nicaragüenses. O sea, estar en la calle quiere decir poder tener derecho a reclamar, o sea, poder ser escuchado, poder ser partícipe, poder participar en una vía en la cual el régimen no ha permitido utilizar otros canales, como puede ser la participación política, como puede ser, digamos, la escucha de sectores estudiantiles, sociales, etc. Y la respuesta ha sido constante. Lo que nos llamó muchísimo la atención durante la presencia nuestra es, por una parte, o sea, ¿qué hacer? O sea, teníamos un número significativo de muertes en las primeras 6 semanas. No había cifras oficiales, a pesar de la Comisión de la Verdad había dado inicialmente algunos tipos de números, de los cuales no había coincidencia con los números que proporcionaba la policía, con los números que tenían algunas organizaciones de la sociedad civil y de la comisión. Entonces, había un tema de tener claridad de qué es el volumen de muertos que estamos analizando y si estos muertos están o no están vinculados a la violencia ocurrida en este periodo. Nosotros registramos más de, inicialmente, casi 130, 135 más o menos, de muerte en ese periodo, en esas 6 semanas, de los cuales fueron depurando y algunos hemos considerado que no entraban dentro de los hechos de violencia de nuestro mandato y que terminamos con una cifra de alrededor de 109 fallecidos, más de casi 700 heridos y 1.400 personas detenidas. ¿Eh? No, creo que sea al revés. 690 detenidos y 1.400. 690 detenidos y 1.400 personas heridas. De los cuales es interesante analizar que de las personas heridas, más o menos unos 600, o sea, un poco menos de la mitad, fueron heridos con armas de fuego. O sea, eso también es un dato interesante porque muestra realmente cómo se articuló la represión, digamos, al movimiento de protestas sociales. O sea, fue una respuesta violenta y eso nos llamó inicialmente la atención. Con los antecedentes anteriores de haber visto cómo se realizaban el control social a las manifestaciones, empezamos a ver que ese tipo de conductas se estaban repitiendo con ciertos agravantes, especialmente durante el último periodo, las últimas semanas de nuestro mandato. Y nos llamó la atención situaciones realmente de connivencia con estructuras paraestatales, nosotros llamamos paraestatales, o sea, con la participación de grupos parapoliciales, con grupos de choque que son los grupos inicialmente formados por la Juventud Sandinista, o sea, una connivencia y una articulación muy llamativa en relación a los operativos. Cada uno de los operativos que hemos analizado, y hemos analizado la situación de la violencia en 3 contextos principalmente, o sea, en contexto de manifestaciones, en contexto de ocupaciones de instalaciones, como en el caso de las universidades, y en el caso de los tranques. Esos, digamos, fueron los 3 análisis que hicimos para ver cómo había sido la respuesta. O sea, lo que nos preocupaba a nosotros era cómo reaccionaba el Estado frente a una situación de una manifestación pacífica. Y en esos 3 escenarios pudimos detectar claramente esta connivencia entre estructuras estatales y estructuras no estatales. Y eso es un elemento muy complejo y preocupante a la vez. Porque eso implicaba no necesariamente una acción por parte de algún funcionario en forma aislada de que permitía o no controlaba a estas fuerzas. Todo lo contrario, lo que sí se denotó una perfecta sincronización en cuanto a los movimientos de uno y de otros y cómo de alguna manera dialogaban entre sí cuando actuaba uno, cuando actuaba el otro y en muchas veces cuando actuaban en forma conjunta. Eso implicó hacer un análisis también entonces de la estructura policial y de su vinculación con este tipo de grupo y cómo habían surgido y de dónde venía este tipo de relacionamiento. Eso también está descrito en el informe que justamente puede aclarar muchas de las situaciones que se dieron y que se siguen dando, lamentablemente, en Nicaragua en relación con la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos de su población. nos encontramos entonces con un elemento adicional que era toda la construcción del enemigo. A partir de los primeros días en el cual creemos que justamente por una debilidad del propio gobierno han permitido de alguna manera que pudiéramos ingresar y hacer nuestro trabajo. A partir de los primeros días de junio, casi un mes, casi las 6 semanas, un mes después, o sea, cuando nosotros iniciamos la operación, ya el discurso del gobierno era diferente, había cambiado rotundamente. Ya había un retroceso en aceptar las presencias internacionales. Ya se hablaba y se estaba construyendo el concepto de terrorismo, el concepto de, o sea, con palabras también bastante ofensivas hacia varios sectores, especialmente de la Iglesia, que había participado en todo un proceso durante de negociación, de diálogo, y un retroceso completo y cerrar filas. Y iniciaron también a establecerse operaciones de recuperación de prácticamente de las zonas perdidas bajo su concepto y que estaban en manos de los protestantes, especialmente los famosos tranques. Toda una operación limpieza que empieza a darse a partir de ese endurecimiento, ese cambio de visión política del gobierno de Nicaragua. De ahí realmente un rol que seguramente más adelante Claudia va a explicar un poco mejor, es el rol de otras instancias del Estado, como es el Poder Judicial. Evidentemente, justamente gracias a esa cooptación de las instancias del Estado, prácticamente el gobierno tenía en mano toda lo que era la represión en manos de la policía. Tanto es así que el cambio constitucional permitió que el presidente sea el jefe supremo de la policía. Controlaban la fiscalía, o sea, el ente que tendría que investigar los hechos, la violencia, los crímenes, y el Poder Judicial, que es el ente que debería dirimir y sentenciar, analizar los casos y hacer justicia. Con todos esos 3 elementos en la mano, evidentemente iba a ser muy difícil el trabajo del grupo. Por lo tanto, nos concentramos, como decía antes, en las muertes principalmente y tratamos de ver cómo se habían realizado estas violencias, y ahí pudimos de alguna manera determinar cierto comportamiento del Estado que el informe lo dice claramente. Hay conducta que, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional penal, configuran crímenes de lesa humanidad por varias razones. Por la sistematicidad y masividad de los hechos, o sea, no fueron hechos aislados, y por el conocimiento por parte de las estructuras estatales y principalmente de los responsables, en este caso concreto por parte del presidente Daniel Ortega, y por la vinculación y por los tipos de crímenes que se cometieron en ese ámbito y en ese espacio temporal que nos correspondió analizar. Es un señalamiento muy, muy, muy fuerte, sin duda alguna. Lo hemos discutido en repetidas ocasiones y a partir de las declaraciones testimoniales, a partir de la revisión, o sea, repito, tuvimos que analizar hechos a través de la utilización de otros tipos de mecanismos. No hemos podido tener acceso a los expedientes fiscales porque no los han impedido, pero también fue significativo una reunión que tuvimos, la segunda reunión que hemos tenido con el gobierno en el mes de julio, que hemos tenido 2 reuniones importantes en el mes de julio, en el cual la propia Fiscal General en su momento nos dijo: no le pidan nada a la policía porque ellos no tienen ninguna investigación. Y a su vez tampoco lo tenía la Fiscalía. El argumento era que la mesa de diálogo se le había pedido a la policía un repliegue y por lo tanto no estaba en la calle y no habían hecho absolutamente ningún tipo de investigación. Al no tener ese acceso, evidentemente, y haber privilegiado analizar la situación de la persona fallecida, tuvimos, y hay que reconocer muchísimo el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que nos permitieron de alguna manera ganar tiempo. O sea, 6 meses no es nada, 6 meses de una presencia que tiene que ganar confianza es absolutamente muy limitada. Entonces, si no fuera por el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de cierto liderazgo social y yo diría de medios de prensa también que nos apoyaron mucho, hubiera sido realmente imposible tener la confianza para la cual las familiares se acercaran, los familiares de las víctimas y las víctimas se acercaran a nosotros y nos relataran su versión, su testimonio, y nos proporcionara información vital para empezar a entender qué había sucedido y cómo había sucedido. Por lo tanto, el testimonio para nosotros ha sido clave. Hemos sido rigurosos en la captación de ese testimonio, hemos tratado de triangular la información a través de otros informes y de otra situación. Ha sido un trabajo no fácil, le repito, no fue fácil analizar todo y cada uno de los casos de las muertes y tratar de dar una lectura y una perspectiva en relación a cómo habían sucedido los hechos. Fue compleja. Pudimos, con todas las limitaciones, algunas veces ver los lugares donde habían sucedido los hechos. Pudimos hacer reconstrucción a través de utilización de sistemas novedosos en la investigación criminal, como es la georreferenciamiento de imágenes y de videos. Hemos pedido la colaboración de expertos para analizar, más o menos hemos analizado más entre videos y fotos, más de 10.000, y hemos pedido a expertos que nos indicaran si eran fidedignos o no fidedignos y si habían sido manipuladas las imágenes, y a partir de esa información, a partir de un análisis de esa índole, más los testimonios, pudimos reconstruir varios hechos. En el informe se reconstruyen algunos de ellos. En la página web que ustedes pueden tener acceso hay una reconstrucción de 4, y ahora a finales de este mes se está incorporando una reconstrucción tridimensional de la Marcha de las Madres, porque ha sido uno de los eventos muy, muy llamativos, en el cual hay un número significativo de personas fallecidas. Entonces, hemos tenido que utilizar nuevos sistemas que nos permitieran dar una luz, por lo menos, en lo que había sucedido. Eso nos permitió también ver todo el movimiento sincronizado de las fuerzas policiales con estos grupos paraestatales. Se identificaron claramente en el informe responsabilidades individuales. Evidentemente, el trabajo nuestro no se agotó ahí, simplemente es una pincelada de lo que nosotros hemos podido ver, y seguramente en cuanto se den las condiciones en el país para hacer investigaciones independientes y autónomas, evidentemente, y se den garantías a las personas en presentar su testimonio, seguramente van a salir a la luz mucho más elementos, cosas que lo estamos viendo ahora con algunos retiros de algunos funcionarios de alto nivel en el sistema de justicia. O sea, ustedes han visto que están renunciando miembros de la Corte Suprema, donde señalan muchos de los aspectos que nosotros hemos señalado en nuestro informe en relación con la utilización del sistema de justicia, las investigaciones que se están realizando y la calidad de la misma, y un poco refleja que de alguna manera lo que nosotros estamos narrando y describiendo en el informe queda corto realmente frente a la gravedad de lo que ha sucedido y que lamentablemente sigue sucediendo en ese país. Yo quiero dejar ahí por ahora para pasar un poco a Claudia, y después eventualmente cuando haya pregunta y respuesta, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Thank you, Amerigo. Just a reminder that we will have time for for questions at the end, so please prepare yourself for that. And again, if you need translation, we have an excellent team, Charlie and David in the back working away, so grab a hearing aid and take advantage of that. We turn now to Claudia Paz y Paz, who is also a member of the group of experts. Bienvenida. Oh, no, it's on. Yeah. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Benjamín, Eric, Arturo, al Wilson Center y a Seattle International Foundation por esta invitación, esta posibilidad de compartir con ustedes lo que son las principales conclusiones, como decía Merigo, de 6 meses de trabajo, y recordar que fuimos 4 los expertos que estuvimos allá, ya lo mencionaba Amerigo, nosotros 2, Pablo Parenti, que es un fiscal de Argentina, y Sofía Maher, que es una socióloga peruana. Voy a referirme en esta segunda parte de la exposición de las principales conclusiones del informe a la actuación del sistema de justicia, pero antes de profundizar en esto que ya mencionaba Merigo, que fue la inacción, la falta de respuesta, la impunidad de los graves crímenes que se cometieron, quería solamente volver a algunas de las cifras que ya se mencionaron. Y es que nosotros, con todas las dificultades que ya se han puesto sobre la mesa, no tuvimos acceso a los expedientes oficiales, no pudimos entrevistar, por ejemplo, a las familias de los policías que habían fallecido en nuestro periodo, que fueron 3. Nosotros trabajamos, el mandato nos daba un campo de investigación del 18 de abril al 30 de mayo, y únicamente pudimos reconstruir los hechos con fuentes abiertas, sean testimonios de testigos directos, de los familiares, videos, fotografías, información que provenía de los medios de comunicación y un poquito de información oficial que el Estado de Nicaragua ya había entregado a la Comisión Interamericana en la visita que realizó en el mes de mayo. Con todas estas fuentes y cruzando los distintos listados, tanto el listado de la Comisión de la Verdad, el listado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los listados que habían sido elaborados por las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua, especialmente CENID y CPDH, a quien va todo nuestro agradecimiento, como ya mencionaba Merigo. Nosotros ubicamos en el contexto 109 muertes violentas, 1.400 heridos, casi 700, como se decía, con armas de fuego. De las 109 muertes violentas, 95 eran por armas de fuego, y los disparos eran en áreas vitales, en el tórax y en la cabeza. Y es importante señalar que estos niveles de violencia se concentraron en 2 periodos fundamentalmente, en el 20, 21 y 22 de abril y el 30 de mayo. Y también nosotros documentamos como las mismas secuencias de violencia que ocurrían, por ejemplo, en Managua, tenían los mismos días y prácticamente los mismos contextos, réplicas en otros departamentos del país. Por ejemplo, el 20 de abril, donde se encuentra el pico más alto de violencia, se registraron más de 20 personas asesinadas. Lo que ocurrió en Managua se replicó en León, se replicó en Masaya, se replicó en Estelí. Igualmente, el 30 de mayo, que fue el otro gran pico de violencia, la violencia ocurrió en Managua, en Estelí y en otros departamentos del interior del país. Y junto con estos picos de violencia que provocaron los asesinatos, principalmente por fuerzas policiales, quien actuaban en coordinación con grupos paraestatales, en un primer momento, como bien decías, integrados por los que se llaman Juventud Sandinista, y ya hacia el final de nuestro mandato aparecieron los que se llaman paramilitares, que la diferencia entre uno y otro sería la evolución en el uso de la violencia y el uso de armas de fuego de mayor calibre. Junto a estos picos de violencia también se registraban detenciones masivas, es decir, aquellos que no eran privados de la vida, que no sufrían heridas, eran detenidos sin ninguna causa. Ese es un primer momento de tensiones masivas que tenían para nosotros más el propósito de disuadir la protesta social que realmente de criminalizar. La criminalización de los manifestantes ocurrió en un segundo periodo, a partir de los meses de julio, agosto, septiembre y hasta la fecha. Estas 690 detenciones que se registran en nuestro periodo son más bien por faltas, detenciones policiales sin orden de juez, y las personas eran rápidamente liberadas. Es obvio para nosotros entonces que su propósito era más bien de disuasión. Y todos estos hechos, como ya se mencionó, y se registra en el informe, ocurrían con un discurso oficial que los justificaba, y los trataba de minimizar. Se trataban de acciones de vándalos, se trataban de acciones de minúsculos, y luego se trataba de acciones que estaban justificadas porque existía supuestamente desde el discurso oficial la posibilidad de un golpe de Estado. Eran acciones legítimas desde el Estado porque se trataba de asfixiar la posibilidad de un golpe. Nosotros examinamos profundamente a través de redes sociales cómo se habían movido los mensajes desde unos días antes del 18 de abril que empezaba nuestro periodo, especialmente el 18 de abril y las semanas siguientes, y para nosotros fueron manifestaciones espontáneas de descontento. Nosotros concluimos que no existió ningún intento de golpe de Estado que justificara la represión, especialmente por parte de la policía de Nicaragua en coordinación con grupos paraestatales. Y precisamente porque se trataba de una acción coordinada, de una acción simultánea, es decir, que ocurría en varios lugares a la vez y con las mismas características, se trataba para nosotros de hechos no solo masivos, porque estamos hablando más de 100 personas asesinadas del 18 de abril al 30 de mayo, sino también de hechos sistemáticos que, como ya se señaló Amerigo, constituyen, de acuerdo con el derecho penal internacional, crímenes de lesa humanidad. Al tener estas características en el informe, nosotros recomendamos que se inicie, que no se podría tratar, no se trató de hechos aislados, no se trató de la iniciativa de un oficial de policía, sino que tuvieron que ser acciones ordenadas y coordinadas desde la más alta jerarquía que en Nicaragua la ostenta el presidente de la República. Daniel Ortega tiene el mando directo de la Policía Nacional en Nicaragua, y por eso nosotros recomendamos en el informe que se inicien investigaciones en su contra, así como en contra del director de la policía y el subdirector y los altos mandos policiales, quienes no solamente eran responsables del uso de la fuerza por parte de sus efectivos, sino que en muchos casos información videográfica los ubica en las escenas de donde ocurrieron los asesinatos. Junto con esto, ¿cuál fue la respuesta de otras partes del Estado de Nicaragua? Y aquí tenemos que mencionar, porque no es menor, la actuación del sistema de salud. Si bien el 19 de abril, cuando ocurren las tres primeras muertes, hubo una recepción de los heridos por parte de los hospitales públicos, a partir del 20 de abril se incrementó la negativa de asistencia a los heridos, especialmente a los heridos que se presumía que habían sido víctimas de violencia por parte del Estado, una negativa de asistencia sanitaria. Hay un caso terrible del asesinato de un niño de 15 años, de Álvaro Conrado, quien hubiera sobrevivido de haber sido atendido diligentemente por parte de las autoridades sanitarias y a quienes al primer lugar donde acudieron le cerraron las puertas. Eso está documentado en un video. No solo se negó la asistencia médica, lo cual por supuesto incrementó el número de muertes y también provocó graves sufrimientos porque los heridos tenían temor de asistir, así que eran atendidos o por paramédicos o no recibían ningún tipo de atención médica, sino que aquellos médicos que desafiaron la orden de no atención luego fueron despedidos de los hospitales. Y junto a esta actuación que se aleja de los mínimos estándares internacionales respecto de la atención médica, también el sistema de justicia incumplió sus obligaciones en este periodo, sus obligaciones de investigación de graves violaciones a los derechos humanos. Y su actuación se aleja de lo esperado y se aleja en dos sentidos. Por un lado, la inacción, la falta de investigación de los asesinatos, de las 109 muertes documentadas, pero por el otro lado, algo que también es muy perverso, la criminalización de aquellas personas que participaron en las protestas. Es decir, no solo no ha esclarecido los crímenes y enjuiciado y sancionado a los responsables, sino que se ha utilizado como un mecanismo más en el esquema de represión a las manifestaciones. Y en realidad tengo que empezar por el principio, aunque ya lo mencionó Amerigo. Desde que nosotros llegamos a Nicaragua el 2 de julio, para nosotros se hizo absolutamente evidente la falta de independencia de la Fiscalía y su total subordinación al Poder Ejecutivo. En teoría, nosotros teníamos que coadyuvar en las investigaciones, hubiéramos esperado poder formar equipos y trabajar codo a codo con los fiscales nacionales, pero se nos indicó que toda comunicación, toda recomendación de personas a investigar, de acciones de investigación, de posibles perpetradores, tenía que entregarse a través de la Cancillería. Era evidente para nosotros por información fotográfica y videográfica que la policía podría haber estado implicada en muchos de estos hechos y nos estaban pidiendo que trabajáramos las investigaciones a partir de uno de los poderes del Estado que podría ser responsable de los graves crímenes. Quiero señalar que de las 109 muertes violentas, hasta el momento que nosotros estuvimos en Nicaragua, es decir, hasta el 20 de diciembre, 100 no habían sido ni siquiera judicializadas. Se encuentran en la más absoluta impunidad. Y los 9 casos que sí fueron judicializados, se trata en 6 de ellos de víctimas que tienen, o una es un policía o tienen vínculos directos con el gobierno o con el partido oficial, pero en los 9 casos existen graves deficiencias en la investigación. En todos, en los 109, no hubo un adecuado procesamiento de las escenas del crimen. Existe abundante información videográfica de cómo los casquillos y el resto de evidencia balística se quedó tirado en las calles. En algunos casos incluso se lavaron las escenas del crimen Y algo básico en una muerte violenta, algo básico de acuerdo con los estándares internacionales, que es la realización de necropsias, en la mayoría de casos no se practicaron. Vamos a hablar de un periodo del 18 de abril al 18 de mayo. En este periodo nosotros registramos 79 víctimas. De estas, 41 fueron registradas oficialmente y de estas apenas en 23 casos se habían realizado autopsias. También hubo una práctica y era que se hacía firmar a los familiares desistimientos. Se les decía, si usted quiere recibir a su familiar para que pueda ser enterrado, tiene que firmar que desiste de y exonera de cualquier responsabilidad a la policía y desiste de cualquier investigación. En un caso de muerte, estamos hablando de asesinatos, la prueba balística es fundamental. En los 9 casos que nosotros logramos ver con mayor profundidad, únicamente en uno se había realizado la prueba balística, en ninguno se había aportado la información de telefonía y georreferenciación, que son básicas en la investigación de estos casos, y sabemos todos que había abundantes videos que documentaban las muertes violentas y tampoco fueron diligentemente aportados en las investigaciones. Para nosotros, como GIEI, la Fiscalía no actuó de una forma objetiva e imparcial, no agotó todas las líneas de investigación y acusó a personas que para nosotros son inocentes. Algunas de ellas ya han sido condenadas. Y hay que decirlo, a pesar de que para nosotros uno de los principales responsables son las fuerzas policiales, hasta el día de hoy ningún oficial de policía o miembro de las fuerzas de seguridad ha sido presentado ante un juez o ha sido procesado por estos graves crímenes. En síntesis, para nosotros el Estado de Nicaragua ha infringido sistemáticamente su deber de debida diligencia respecto de la investigación de los casos de muertes violentas ocurridos del 18 de abril al 30 de mayo. El sistema de justicia entonces ha actuado como una pieza más del esquema de violación de los derechos humanos a través de procurar la impunidad de estos graves crímenes y también a través de la criminalización de ciudadanos y ciudadanas que han participado en las protestas. En una segunda etapa de la actuación del sistema de justicia, ya no en esta captura masiva de jóvenes que protestaban, se inició una criminalización selectiva de líderes estudiantiles, de líderes campesinos, de defensores de derechos humanos, de periodistas, y se comenzaron a utilizar de forma ilegítima los tipos penales de terrorismo o crimen organizado para perseguir y sancionar los actos de oposición al gobierno. En muchos de los casos se criminalizan derechos constitucionales como la libertad de expresión, el derecho a manifestarse, la libertad de pensamiento. Cito lo que se dice en una de las acusaciones porque ejemplifica el sustento que tienen los casos presentados por la Fiscalía para criminalizar a los opositores al gobierno. La acusación dice, el problema es que no se necesitan 16 armas. Cada uno de ellos, dice, refiriéndose a los estudiantes, es un arma. El ingenio de ellos representa un arma para el terrorismo. Y en todos estos casos no se han hecho las detenciones con orden de jueces, sino han sido detenciones ordenadas por la policía, violando la propia normativa interna de Nicaragua, que ordena que solo se pueden realizar detenciones por policía 12 horas después de ocurridos los hechos y tienen que ser las personas puestas inmediatamente a disposición judicial, se ha abusado también de la prisión preventiva, la cual se aplica sin excepciones, y el remedio interno, que sería el recurso de exhibición personal, ha resultado totalmente ineficaz. También los juicios se desarrollan a puerta cerrada y con graves violaciones del derecho de defensa. Unas pocas pinceladas sobre las recomendaciones. Por supuesto que nosotros recomendamos que el Estado de Nicaragua garantice plenamente el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación, a la libertad de asociación. Recomendamos, por supuesto, que con la elección de jueces imparciales que lleguen a sus puestos por méritos profesionales y no por su relación con el partido de gobierno, se creen juzgados especializados para revisar todos y cada uno de los casos de criminalización, garantizando desde ya la libertad de las personas que han sido procesadas y acusadas injustamente. También recomendamos la creación de una fiscalía especial que pueda investigar las graves violaciones a los derechos humanos, especialmente los crímenes de lesa humanidad. Y en esto, ya que existe el principio de jurisdicción universal para conocer de estos casos, hacemos un llamado a todos los países que reconocen en su legislación interna el principio de jurisdicción universal a que puedan iniciar procesos. Yo lo dejo hasta ahí, estoy segura que van a tener comentarios y preguntas, así que muchas gracias. Thank you very much. Why don't you join me in thanking our speakers? Let me just say a couple things before I open it up. One, you know, I was a little bit remiss, I think, in not pointing out that upon the completion of your work, there was an effort to present these findings in Managua, and that the government responded swiftly, and I don't know if this is the legal term, but threw you out of the country. There's probably some other legal way of explaining it. So. If you want to comment on that, you're welcome to. I'm not insisting, but I do think it's worth noting that the government, even though they agreed to your work, permitting you to be present, didn't cooperate and didn't want to allow your report to be known generally. Secondly, I just wanted to, I mean, it's literally, I mean, it's very stunning to me just to note a couple of things that you've said. A variety of human rights violations during this six-week period, and some crimes against humanity, which of course are extremely serious, highlighting the fact that the justice system and the prosecutors were completely, you know, not only not functioning correctly, but working against the legitimate rights of protesters and so on and so forth. So the politicization, that's a terrible word in English, but of the justice system. Thirdly, I think the thing that just really hit me again now is the way in which even the healthcare system was utilized to block people. Who cares why somebody was shot? The healthcare system needs to be there to help them. And if people are prohibited simply because there's a perception of their political opinions, what kind of a, you know, dire situation are we in there? And then the way in which the regime, the government, seeks to manipulate victims, forcing them to sign some kind of document, foregoing their rights in the courts, simply to receive their family members who's a victim. And that really seems to me to be at the bottom of the barrel. So maybe that explains why they didn't want this report heard. But I just, you know, these are the things that are, again, stunning. And I heard you all made your presentation in December, but it is really shocking. So thank you for your comments. I don't know if you have anything else you want to add at this point. I have a bunch of questions, but I think people have been very patient and probably have a number of things they would like to say as well. Mm-hmm. Should we open it up? Is that good? Yes, yes. Okay. Now, they thought they could sneak in here without anybody noticing it, but Ambassador John Feely and my good friend Andrew Seeley, president of MPI, have come in. They obviously have questions, as they always do. So I'm going to take three questions. Kata, we have a mic. I'm going to take Ambassador Feely, Andrew Seeley, and the gentleman there in an orange tie in the back. If you could make your questions short, we can go on to other questions, okay? We'll come back around here. John Feely, right behind Andrew. You've never been a shrinking violet, Ambassador Feely. Go right Andrew ahead. Has a day job, so I was going to defer to him. Okay. Claudia Américo, muchísimas gracias por la presentación, por el trabajo. La pregunta que tengo yo tiene que ver quizás más allá del enfoque, del informe, y tiene que ver con los motivos. La primera vez que hemos visto durante el gobierno de los Ortega semejante respuesta violenta ante protestas. Yo sé que es pecado mortal pedirle a un abogado especular, pero sus opiniones, ¿por qué en este caso resulta que la respuesta fue tan sangrienta, tan violenta y... ustedes incluyen en quizás la toma de decisión a la vicepresidenta y esposa también, Rosario Murillo? Y mi pregunta, hago la pregunta porque vimos unos emails que fueron filtrados y unos Twitter que ella publicó mismo, que vamos con todo en contra de ellos. Entonces, sus opiniones sobre el porqué de la contundencia y violencia de la respuesta, esta vez comparado con... protestas menores, pero otros momentos de conflicto en el pasado. Muchas gracias. Sí, pásale. Gracias. Andrew Seeley. No, gracias por el reporte, que es bastante alarmante escucharlo en vivo. No sé si nos pueden comentar, y eso son especulaciones un poco, pero fue inesperado el brote de la protesta, pero parece que la respuesta ya estaba bien planeada, que ya tenían de alguna forma, no estaban improvisando, ya tenían las riendas de las varias partes del sistema, o al contrario, fue una reacción rápida que construyeron los grupos civiles, paramilitares, y dieron órdenes al sistema de salud y empezaron a mover por todo el país. Todo parece que ya tenían las riendas del control antes, o se construyó ya el sistema más autoritario, se ahondó el sistema autoritario como reacción, ¿no? O ya estaban preparados para esto, ¿no? Sabían que venía en algún momento. Y segundo, y a lo mejor no quieren comentar esto, pero para preguntar, obviamente, ¿vienen más protestas? ¿O el control es tal que de veras han logrado imponer su voluntad? Y finalmente, the gentleman in the back in the orange shirt, tie, go ahead. And we'll take another round, don't despair. Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera es... Can you identify yourself, please? Jorge Agobián, de La Voz de América. Voz de la América. La primera tiene que ver con, dadas las conclusiones que ustedes tienen en el informe, se dice que no existe, o que al menos no existe un indicio de que vaya a haber justicia en estos casos de muertes y violencia. ¿Qué se puede hacer entonces, o qué puede hacer la comunidad internacional para que se haga justicia? Si no se puede dentro de Nicaragua, se puede hacer en otras instancias. Y la segunda pregunta, quisiera relacionarlo con lo que ocurre en Venezuela, porque varias de las cosas que ustedes han mencionado han ocurrido en Venezuela. Desde el gobierno de Venezuela también se habla de golpes de Estado, de terroristas, refiriéndose a los manifestantes. Y también hemos visto que al menos 6 países de la región han denunciado al propio presidente de Venezuela ante organismos internacionales para que se haga justicia sobre la violación de derechos humanos, y no ha ocurrido nada, o hasta este momento no ha ocurrido nada. Quería preguntarle si esta podría ser una opción para Nicaragua, denunciar ante la Corte Penal Internacional la violación de estos derechos humanos. Gracias. Ok, empezamos. Sí. Américo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Evidentemente hay muchas... que son un poco una lectura en relación con las motivaciones y si la respuesta, o sea, pueden ser muy especulativas, pero de todas maneras voy a tratar de por lo menos desde mi punto de vista, y no quiero involucrar a los otros miembros del GIEI, porque, repito, nosotros, es importante, nosotros hemos tratado de hacer un trabajo estrictamente basado en la documentación y en lo que nosotros hemos podido relevar a partir de unas condiciones complejas en la cual nos impusieron. Y tratamos de ser muy objetivos. Creo que el informe es realmente un ejemplo de ellos, donde se han puesto en evidencia las cosas que hemos podido comprobar y las que no hemos podido comprobar, y eso creo que es la fortaleza del informe. Ahora bien, en materia evidentemente de especulación, como diciendo, bueno, ¿cuáles han sido los motivos? Si había ya de alguna manera una... ¿por qué se dieron esta respuesta tan violenta? Si uno analiza los primeros capítulos del informe, de alguna manera está ahí descrita cómo ha sido la respuesta de alguna manera sistemática que ha dado el gobierno de Daniel Ortega en los últimos 7 u 8 años. Cómo ha respondido a manifestaciones sociales. Y lo ha hecho de una manera con cierta dinámica que hemos visto nosotros en la práctica después. Claro, y eso va también un poco en relación con la pregunta posterior, si fue una respuesta que se dio, que ya se sabía, entonces se había ya preparado. Nosotros creemos que el movimiento ha sido muy espontáneo, y repito lo que nosotros hemos analizado del movimiento estudiantil, principalmente porque era sigue siendo un movimiento muy autónomo, muy propio, muy sincero. A veces cuando analizábamos decíamos, pero estos muchachos son demasiado naif. ¿Contra quién se pensaban que se estaban metiendo? O sea, un gobierno que tiene una tradición bastante compleja, desarrollada en los años, a partir de un movimiento armado que ocupa y llega al poder. Estamos hablando de finales de los 80, con una estructura militar que sigue siendo la base del mantenimiento de este gobierno. O sea, uno dice, pero ustedes son realmente naif, o sea, es como meterse en la boca del lobo. Pero eso también muestra que hay mucha sanidad dentro de esa sociedad, que es importante, que ha sido golpeada fuertemente y que la recuperación realmente va a ser muy dolorosa y muy difícil también. O sea, lo que ha sucedido en estos 6 meses o 8 meses a inicio de abril hasta la fecha, y lo que se sigue produciendo situación así, evidentemente va a ser mucho más complejo para que esa sociedad se vuelva a reencontrar con el segmento societario que va a ser el que va a liderar ese país. Entonces hay un elemento ahí que sí es importante. No creemos que ha sido preparado antes. Ellos ya tenían su estructura. Es una estructura bien armada, bien estructurada, que ha permitido al gobierno gobernar y seguir gobernando a posterior de las próximas elecciones. O sea, es el planteamiento que hace el régimen de Daniel Ortega y la sucesión hacia Rosario Murillo va mucho más allá de las elecciones próximas. O sea, hay un programa ideológico mucho más profundo. Y su manera de actuar ha sido siempre la misma, de la misma característica, responder a través de procedimientos paulatinamente violentos, primero con golpes de palo, a ver si se puede acallar la manifestación, y después con algún tipo de manifestaciones más violentas, especialmente en el interior, especialmente en las zonas de ocupación donde viven comunidades indígenas y campesinas que reclaman, digamos, derechos territoriales, derechos de participación. También es importante, en este caso, los incumplimientos de la sentencia de la Corte Interamericana sobre la participación política de grupos indígenas. O sea, no darle cabida a ningún tipo de participación que puede comprometer al régimen. Eso es claro. No creemos que ya estaba preparada. Yo creo que se vieron sobrepasados por la elección. Nunca pensaron que iba a ser tan espontánea y que no pudieron identificar liderazgo al cual poder responsabilizar. O sea, inicialmente, digamos, personajes de la oposición, entre comillas, o lo que podían responsabilizar inicialmente. Por eso digo, se vieron desbordados y las acciones que se toman, que sean cada vez más violentas, justamente fue a partir de ahí. O sea, realmente hubo un momento, especialmente los primeros días, del 19 al 23, 24, tal vez la primera semana, en el cual se sumaron otros actores. O sea, y ahí ya habrá que ver también con qué tipo de intencionalidad, pero sí se vio que el régimen estaba tambaleando. O sea, que se necesitaba un empujoncito más y se caía. Entonces, creo que eso fue lo que motivó una represión aún mayor, porque se sentían realmente que podían en cualquier momento ser sobrepasados y realmente perder el gobierno. Por lo tanto, pero no fue para nosotros una respuesta previamente organizada, fue estructurada con intencionalidad, eso sí, a partir de estructura que ya previamente la tiene, y simplemente es apretar un botón y actuar. Si vienen más protestas, hay que darle mucho seguimiento y muy estrecho a la situación en Nicaragua por los efectos que pueden ocurrir, no solamente para la región centroamericana, pero también para otros países de la región sudamericana. Lo que sucede o lo que va a poder suceder y cómo se resuelve Nicaragua va a tener un efecto directo en situaciones como el de Venezuela, en situaciones seguramente como el de Centroamérica, de Honduras, que hay que analizarlo cercanamente, de Guatemala, porque hay comunes denominadores que afectan. O sea, si uno analiza, lo que tenía que analizar es cómo funciona el Estado de Derecho en esta región. Y eso es la principal, digamos, lectura que yo le quiero dar, no solamente al trabajo que hemos hecho, pero sí identifica que hay un grave problema de Estado de Derecho, de democracia en la región, donde las instituciones no cumplen su función, en ninguna. Por lo menos en estos países que estoy mencionando, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, algunas cooptaciones que habrá que ver ahora en Bolivia, cómo se resuelve, pero estamos pasando por momentos críticos en materia de Estado de Derecho. Cómo se resuelve en Nicaragua, evidentemente, va a tener impacto en realidades muy cercanas. Que puedan haber más situaciones, evidentemente, puede convertirse en situaciones mucho más violentas en Nicaragua, porque la historia nicaragüense muestra que es un pueblo mucho más aguerrido y fuerte y que está más dispuesto a respuestas y a iniciativas violentas. O sea, lo que surgieron los 80s en la región fueron producto muchos de los movimientos que surgieron justamente en Nicaragua, en El Salvador, o sea, y lo hemos visto de alguna manera los resultados. Por lo tanto, lo que puede suceder es a no tener la posibilidad de manifestaciones pacíficas y permitir un disenso y abrir, digamos, la olla de presión, se pueden dar situaciones de manifestaciones mucho más violentas de las que hemos visto hasta ahora. No hay indicio en este momento para nosotros de que la justicia puede cumplir un rol de investigaciones independientes y autónomas. Por lo tanto, las recomendaciones que van justamente son dirigidas a que cuando se den las condiciones realmente de reestructurar el poder judicial, reestructurar el Ministerio Público en materia de investigación. O sea, no está dada la condición, reestructurar prácticamente la Policía Nacional, o sea, aquella instancia de investigación y de persecución criminal. Tienen que reformularse. Por eso la recomendación es de una fiscalía especial, por eso la recomendación de reanalizar todos los juicios que se han llevado adelante y la posibilidad de llevar ante organismos internacionales la situación. Hay que tomar en cuenta que Nicaragua no es signataria del Estatuto de Roma. Eso quiere decir que no es aplicable el tratado en relación con la Corte Penal Internacional. Pero sin perjuicio de ellos, hemos visto la posibilidad, por una parte, de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional. Tenemos entendido que el secretario general de la OEA ha enviado el informe y ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad para analizar la situación de Nicaragua a la luz de la información que le está proveyendo el GIEI. Dependerá evidentemente de la decisión del Consejo de Seguridad. Ustedes saben que el Consejo de Seguridad es representado por prácticamente muchos países, pero 5 de ellos tienen poder de veto. Y evidentemente es muy difícil que China, Rusia puedan, digamos, aceptar enviar el caso, hacer esa solicitud, por lo menos en la lectura que tenemos nosotros. Y por otra parte está la posibilidad de que el propio gobierno o un gobierno posterior ratifique el Tratado de Roma y pida expresamente que ese periodo de la historia de su país sea investigado por la Corte Penal Internacional, cosa que evidentemente habrá que ver a la luz de lo que sucede en el país, evidentemente. Y lo otro es la posibilidad más, digamos, que nosotros consideramos más inminente y más real, es que algún país que tiene dentro de su ordenamiento jurídico la posibilidad de invocar la jurisdicción universal pueda iniciar casos en sus propios países. Eso sería, digamos, lo que esperaríamos, digamos, como miembro del GIEI, que algún país inicie algún tipo de ese trámite. Claudia, ¿puedes añadir algo? O en la segunda ronda te dejo a ti. ¿Sí? All right, we'll do a second round of questions. The young woman in the back here. There was a gentleman here, and there's a couple on this side. So let's keep it short. We'll try to keep this moving along. We have some time here. Go ahead. Can you identify yourself? Sure. Hola, soy Beatriz Pascual de la agencia EFE. Quería preguntarles, en primer lugar, acaba de mencionar usted la posibilidad de que un país que reconozca el principio de justicia universal juzgue estos crímenes. ¿Qué países podrían ser candidatos para juzgar esos crímenes? ¿Cuáles han identificado? Y mi segunda pregunta, en su informe durante ese periodo de 6 semanas identifican la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. ¿Creen que se están cometiendo aún en Nicaragua crímenes de lesa humanidad? Y si es así, ¿qué tipo de crímenes? ¿Asesinato, violación, desaparición forzada? Gracias. Thank you. There was a question here. Gentlemen. Hola, muchas gracias por el informe. Douglas Castro, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Recuerdo que la primera vez que nos reunimos con el GIEI, específicamente con Pablo Parenti, recién llegados ustedes, Lester le hizo la pregunta de que ¿qué se necesitaba para que se demostrara que en Nicaragua había crímenes de lesa humanidad? Y la respuesta que él dijo es que era muy difícil demostrar ese mecanismo. Y en el entorno se leía, pues, de que era una posición muy exagerada de parte de la gente que protestaba decir desde ese momento que se habían cometido de crímenes de lesa humanidad. Eso me lleva a 2 preguntas. La primera es que en la Organización de Estados Americanos se está discutiendo la cuestión de la Carta Democrática y hay un debate si en Nicaragua hubo alteración o ruptura del orden democrático. Y por otra parte está el debate de las graves violaciones a derechos humanos. ¿Cómo se puede demostrar para nosotros nicaragüenses en Nicaragua hubo una ruptura del orden democrático no a partir del 18 de abril, sino desde antes? ¿Cuáles son los caminos para demostrar esa ruptura con el orden democrático y cómo se puede demostrar que precisamente esa ruptura con el orden democrático fue la que permitió que se cometieran esas graves violaciones a derechos humanos? La segunda es que recientemente Rafael Solís dio unas declaraciones en las que él afirma realmente que las decisiones sobre los juicios políticos a los prisioneros que son políticos se están dando directamente desde el Carmen, pero sucede un fenómeno bastante particular. Realmente la mayoría de las sentencias y todos los procesos se están llevando por 8 jueces. En Nicaragua prácticamente se ha llevado a cabo una especie de jurisdicción especial para llevar estos casos. ¿A qué creen ustedes que se debe este? Podrá, y aquí especulando de que no tendrán el control de todo el aparato, pues, es decir, de que si utilizara el sistema convencional de que, por ejemplo, las personas que fueron arrestadas en Matagalpa sean juzgadas en Matagalpa, el gobierno no tendría toda la capacidad que está teniendo con estos 8 jueces que realmente están funcionando como verdugos. Muchas gracias. Thank you. Why don't we go ahead and answer those? Can you come around? There were 2 questions on this side, but si quieres empezar con esos 2, and then I'll grab the 2 of you. Was there 2 questions over here? 1. All right, well, at least 1, but go ahead. Claudia, you start, and then I'll get you right away. ¿Qué países contemplan en su jurisdicción interna? Muchos países y requieren distintos requisitos, pero en el informe está la lista pormenorizada de qué países reconocen el principio de jurisdicción universal. La misma Nicaragua, en el Código Penal, establece supuestos en los cuales tendría competencia para juzgar crímenes independientemente de la nacionalidad de los perpetradores, de la nacionalidad de las víctimas y del lugar donde ocurran, simplemente porque se trata de crímenes de lesa humanidad cuya gravedad interesa a la comunidad internacional en su conjunto, pero tenemos distintos ejemplos en la región donde se han avanzado casos por el principio de jurisdicción universal. Menciono algunos: Argentina, menciono Alemania, la propia legislación guatemalteca, yo soy guatemalteca, prevé una cláusula de jurisdicción universal. Es más la voluntad política de avanzar en estos casos. Nosotros documentamos, y así lo señala el informe, dentro de las distintas categorías de crímenes de lesa humanidad, el crimen de asesinato, el crimen de persecución, el crimen de detenciones. Nosotros señalamos que podrían haber ocurrido otros crímenes, pero por las condiciones en las cuales nosotros realizamos el informe fue muy difícil documentar con la misma profundidad, por ejemplo, la tortura, incluyendo la violencia sexual y las desapariciones forzadas. No señalamos que no hayan ocurrido, señalamos que por las condiciones en que nosotros realizamos la investigación, no pudimos acceder con la misma profundidad, por ejemplo, a los sobrevivientes, dado el miedo que rodea este tipo de crímenes. Creo que dentro de las causales de la ruptura del orden democrático se encuentra la violación grave de los derechos humanos, que para nosotros está documentado tanto por el primer informe de la Comisión Interamericana, el informe que emitió la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y por nuestro informe. Y respondiendo a lo que mencionaba sobre los 8 jueces que están conociendo de todos los juicios, hay una previsión en la legislación nicaragüense que permite en casos, no recuerdo exactamente si el término es de mayor riesgo o vinculados al crimen organizado, que permite la atracción de estos casos hacia los juzgados de Managua. Lo que nosotros documentamos es que si bien la legislación lo permite, lo prevé, es una aplicación automática y que las causas, saltando el orden aleatorio de conocimiento, es decir, entre una causa y se asigna aleatoriamente a un distinto juzgado, siempre caían en manos del mismo circuito de juzgados. Y también tuvimos conocimiento, y así está registrado dentro del informe, que dentro de la Fiscalía, aunque eran distintos fiscales quienes presentaban los casos ante los diferentes juzgados, se trataba de un mismo cuerpo de fiscales quienes realizaban las acusaciones. Y sin duda, esto tiene que ver con que no se podrían dar el lujo de que cayera con un juez que fuera un poco más independiente y eso resultara en una falta de mérito, en una absolución, o fiscales que han renunciado porque se les ha obligado a ir a audiencias con casos que ellos no han preparado o casos en los que creen que no existe evidencia suficiente para sustentar las acusaciones. Good. There's a question here. I can take one more question. Yes. So. Soy Carl David Guerri-Lucia, periodista. Para mí sería… ¿You're a journalist? I'm a freelance journalist. Oh, freelance. Para mí sería interesante entender un poco más sobre su proceso en analizar responsabilidad para muertos individuales específicos. Por ejemplo, el Día de las Madres, el masacre el 30 de mayo. Yo estaba ahí en las calles y lo vi personalmente, los chavalos que recibieron balas en la cabeza. Pero El problema fue que para mí como periodista era muy difícil decir quién disparó, porque esos fueron disparos de un francotirador. Entonces, en situaciones así, días caóticos como el masacre del Día de las Madres o con casos así como un francotirador lejos de la escena del crimen, ¿cómo trataron su grupo en analizar la responsabilidad para estos muertos? Sí. And we had a question over here. Oh, thank you very much. I was just identify yourself. Oh, I'm Todd Buchwald here at the Wilson Center, and I was formerly at the State Department as Ambassador for Global Criminal Justice. And I wanted to ask, it's a big step to exercise universal jurisdiction, and I'm wondering, are there things, and your report does this in a way, but are there things that could be done to sort of enhance the sort of political cover for a state that might be considering doing so, and to make it less sort of politically risky for that state? And are there ways, is there any possibility of sort of building enough support for states in the region or relevant states someplace, sort of forming a special ad hoc court to, in a pooled way to exercise that universal jurisdiction? Yeah. Sí, pero creo que la primera la tienes tú clara. Lo llevaste adelante la investigación. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta, porque nosotros, al no tener acceso a información oficial, salvo un grupo de autopsias que se entregaron a la CIDH y a través de ahí nosotros pudimos acceder, y unos listados de personas privadas de libertad y personas fallecidas, era muy difícil desde, digamos, fuentes abiertas poder afirmar esta víctima murió por el disparo que lanzó este perpetrador, especialmente porque eran momentos caóticos en la Marcha de las Madres, lo que ocurrió en la UNI, lo que ocurrió en la UPOLI, tal vez otros eventos más claros como lo que pasó en León o en Estelí, pero sí era, no son situaciones tan, a primera vista, tan claras, y porque hay múltiples perpetradores y múltiples víctimas en momentos muy cortos de tiempo. La metodología que nosotros utilizamos fue a partir de distintos registros, entre ellos registros periodísticos, los testimonios de los familiares, los videos que estaban en la web, Facebook, Twitter, intentar reconstruir al máximo estos grandes eventos donde se habían concentrado el mayor número de muertos, por ejemplo, UPOLI, por ejemplo, UNI, por ejemplo, la Marcha de las Madres, por ejemplo, lo que ocurrió en Masaya, en el intento de desalojo de un tranque, y a partir de esto y con testimonios colectivos que también reunimos con los sobrevivientes, ir minuto a minuto diciendo en qué momento llegaron las fuerzas de seguridad, en qué momento se realizaron los primeros disparos, dónde estaban ubicadas las fuerzas de seguridad, de acuerdo con la información videográfica. Era muy importante que esto fuera algo, los testigos nos ayudaban a entender los videos, pero nunca atribuimos con una sola fuente la responsabilidad, y reconstruir también. Cuando tienes un fragmento de la realidad, la imagen en la que cae una persona y te queda el trocito de la acera y el piso donde cayó, ¿cómo la ubicas en el espacio si estamos hablando de grandes espacios? Entonces, a partir de cruzar todas estas fuentes, fuimos lugar por lugar para ubicar en dónde habían ocurrido la herida, dónde había caído la persona, tratando de hacer como un trabajo de fiscalía sin tener todos los elementos para reprocesar esas escenas del crimen, dónde estaban ubicados los tiradores y hacer una inferencia. Si esta persona disparó en ese momento desde este lugar y esta persona cayó acá, es posible atribuir su muerte a este tirador. Y eso ocurrió, por ejemplo, en la Marcha de las Madres. Hay como tres momentos. un primer momento donde no hay información suficiente y caen dos personas, y otro segundo momento donde están muy ubicados, hay tiradores arriba de la loma de Tizcapa, donde estarían los francotiradores, hay tiradores abajo, y las fotografías, al hacer un trabajo y los videos de profundización, se logra visualizar claramente la actuación coordinada de paramilitares o paraestatales con miembros de policía uniformada, quienes disparaban desde el fondo de la calle hacia la trinchera donde caen los chicos. Ese es el esfuerzo que hicimos. Por supuesto, somos honestos. En estos casos podemos determinar que fueron las fuerzas policiales. En estos casos no lo podemos determinar, y en algunos casos fue violencia de grupos no estatales. Amerigo, you want to try to answer the second question? Sí. En relación con la posible aplicación de la justicia universal, evidentemente creo que se va a poner claramente en descubierto las voluntades políticas de los países. O sea, ¿en qué sentido digo eso? Por una parte, hay que ver si hay algún interés de algún grupo de países, como puede ser el grupo de Lima, de conformar alguna estructura, algún instrumento que permita establecer, digamos, una capacidad independiente, autónoma, que pueda hacerse cargo de las investigaciones. Yo lo veo difícil ahí, porque habría que ver cuál es el tipo de legitimidad. Y además también en relación con algunos países que no se han adherido, pero a su vez tampoco han condenado abiertamente las situaciones que se están dando en la región, en algún país y en otro. Me quiero referir estrictamente a México y a su política actual de mirar para el costado. Entonces, habrá que ver realmente hasta dónde y hasta cuándo, digamos, los países se puedan realmente encontrar para dar señales claras. Por eso creemos que más que hacer un pool, creemos que estas son acciones que deben realizarse dentro del propio Estado, ya que se supone que si estamos viviendo en democracia en los países de la región, el Poder Judicial es independiente y cualquiera puede acudir a un sistema judicial y presentar una denuncia. Será el Poder Judicial, en ese caso, el juez individual que analizará los elementos y empezará, digamos, la tramitación. No necesita ningún tipo de aval político. O sea, si estamos buscando avales políticos para iniciar o para establecer estructura, yo la veo complejas, muy complejas, y además habrá que ver el tipo de legitimidad que puedan pasarse para hacer ese tipo de estructura, más allá de la que ya sí están conformadas a nivel global, como es los tribunales internacionales. O sea, dependerá también de cuáles son los consensos que se logren. Yo creo en este momento muy complejo lograr consenso. Hasta la fecha hemos visto situaciones en varios países en los cuales el consenso llega hasta cierto punto y no va más allá. Especialmente porque cada uno después se va a mirar hacia adentro. O sea, ¿qué va a pasar si yo posibilito que se haya una estructura que investigue un país? El día de mañana me puede ocurrir a mí. O sea, estamos hablando también de una región que se está consolidando en materia democrática. O sea, son democracias relativamente jóvenes en toda la región. Por lo tanto, yo creo más que nada en el fortalecimiento que hay en los países por parte de estructuras independientes y autónomas que puedan avanzar por su cuenta en ese tipo de investigaciones y que de alguna manera liberarían la parte política de un Estado de estar de acuerdo o no de acuerdo. O sea, normalmente un ejecutivo no debería ni entrometerse en la decisión de un juez. Thank you. I just wanted to ask one final question. There's sort of a general impression that things in Nicaragua are stable or quieted down. Mm-hmm. I assume that, you know, that's based in part on body counts, right? Not as many people are being killed, but I assume that you believe that things are still not good, to put it that way. Correct me if I'm wrong on that. I guess my concern here is that a sense of urgency about the situation in Nicaragua may also be dissipating at the international level. And I wonder if you would just comment briefly on that. Do you have a sense that the OAS is really moving in a particular direction? Do you have a sense that other international groups are really continuing to feel the sense of urgency in Nicaragua, or not so much? Eso es el peligro constante que hay en relación con las situaciones que se viven concretamente ahora en Nicaragua. O sea, vivimos para nosotros un momento en el cual el auge de la violencia no fue disminuyendo a partir de la presencia del GIEI. O sea, nosotros pensábamos, bueno, viene el GIEI, hay una mirada internacional, las cosas se tienen que calmar. O sea, para eso se supone que también íbamos a estar. Todo lo contrario. La situación no solamente no se ha calmado, pero ha evolucionado negativamente y con muchas más preocupaciones, porque el nivel de respuesta del Estado se ha agravado, no solamente en relación con la criminalización, pero ahora en varias, hubo un momento de criminalización del liderazgo, muy fuerte, muy visible, o sea, como tratando de quitar del escenario aquellas personas o grupos que podían seguir manteniendo una protesta en las calles, principalmente. Después fue todo un copamiento de la propia calle por parte de simpatizantes. O sea, todas las mañanas que recorríamos un poco las calles de Managua, se veía ya bloqueo dentro de la plaza para que no podían ser ocupados espacio público por personas que querían manifestarse contrariamente a decisiones o simplemente protestar por la situación en línea general. O sea, no se permitieron manifestaciones como manifestaciones sobre el Día de los Derechos Humanos, o son manifestaciones de víctimas. O sea, es algo que sinceramente uno no entiende. Pero fue justamente eso. Después, evidentemente, toda una acción contra periodistas, que lo hemos visto muy claramente, en aumento con cercerar la libertad de expresión, muy fuerte. La judicialización de los casos, como decía Claudia, tomando medidas y legislaciones actuales, porque la ley de antiterrorista fue sancionada este año. Yo creo que eso fue el motivo que necesitaban esa ley para poder actuar de la manera que hemos visto posteriormente, con construcciones realmente increíbles de casos y acusaciones sin base. Y ahora lo que estamos viendo es una preparación para un conflicto aún mayor. El solo hecho de que se están entrenando fuerzas policiales con táctica militar, o sea, se están previendo que pueda haber algún tipo de, y lo hemos visto, por lo menos la noticia de hace unas semanas atrás, un fin de semana, en el cual ya hay movimientos, entre comillas, armados, que han tenido enfrentamiento con policías en el país. O sea, la situación es mucho más preocupante. No hay ahora una visión internacional. Estaba presente ahí la Comisión Interamericana con el MECENI, que estaba relevando la situación día a día de la situación de derechos humanos, presentando informes. Estaba la presencia de la Oficina del Alto Comisionado, también presentando informes sobre la situación. Estaba el GIEI con un trabajo más digamos, de un perfil diferente, pero más dedicado a la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Ahora, la comunidad internacional no cuenta con eso. Cuenta con, a nivel regional, con reuniones y con un grupo especial dentro del Consejo Permanente de la OEA que da seguimiento a la situación sobre la base de la información que recibe. Y está avanzando en la declaración de la aplicación de la Carta Democrática hacia el país, y habrá que ver en ese sentido lo que va a suceder. En relación con Naciones Unidas, la única estructura que da seguimiento es la Oficina del Alta de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con base en Panamá, que regularmente también presenta sus informes a distancia, porque ese es el contexto, no puede hacer otra cosa. Y hay una serie, de todas maneras, de medidas y que se pueden tomar, pero justamente frente a esa ausencia de premura o ausencia de la necesidad de seguir avanzando, no se están tomando. Y hay que ver también cómo entra esa discusión a nivel de los debates que se dan internamente en los países. Ahora, simplemente porque estamos presentando esto en los Estados Unidos, evidentemente hay situaciones internas que superan momentáneamente una perspectiva de lo que sucede en otra parte. O sea, la situación de la discusión, hay otra discusión que se está en curso ahora. Pero ese es un peligro. Es un peligro porque, en definitiva, la situación en Nicaragua, como en Centroamérica, como en algunos países en América Latina, va a tener repercusiones para este país y para otros países. Entonces, la necesidad de urgencia de seguir tomando acciones proactivas, muchas de las cuales no se han tomado, a nuestro modo de ver, y que pueden, digamos, seguir siendo muy interesante analizarla, por lo menos, por ejemplo, cuál ha sido el rol de las Fuerzas Armadas nicaragüenses. Y cuáles son los intereses que tienen las Fuerzas Armadas nicaragüenses en este país que permitirían o no permitirían tener una actuación diferente, o por lo menos sentarse como un actor en el cual puede poner ciertos límites a ciertas actuaciones arbitrarias del gobierno. Bien. ¿Algún comentario final? Sí, quizás tu pregunta era si la situación de Nicaragua, pues ya lo explicó Amerigo, está muy lejos de ser normal. Las violaciones de derechos humanos continúan. Quizás lo podemos ver como momentos o como etapas. Una etapa donde lo más visible por su gravedad y su masividad eran las muertes violentas que no terminaron el 30 de mayo. Los meses siguientes también hubo una cifra muy alta de personas asesinadas, sobre todo en el desalojo de los tranques. Y a esto le siguió otra etapa donde el encargado de la represión fue el sistema de justicia a través de la criminalización dirigida específicamente en contra de líderes campesinos, de líderes estudiantiles y ahora también de periodistas. Y junto a esto han ocurrido otras acciones arbitrarias que limitan grandemente el trabajo de los defensores de derechos humanos. Hay organizaciones que han perdido su personería jurídica, hay organizaciones que les han congelado las cuentas con la reciente reforma del delito de lavado vinculado al terrorismo. Hay organizaciones y personas, o sea, las tres entidades que estábamos con labores de vigilancia fuimos expulsadas del país, pero otras organizaciones regionales como SEGIL no se permitió su ingreso a territorio nicaragüense. Entonces, no es que hayan desaparecido las violaciones a derechos humanos, a una parte de la pregunta que se me hacía que no respondí, o que haya cesado la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, solamente que han adoptado otras formas que hacen urgente que la observación de la comunidad internacional no cese. Estamos hablando de más de 40,000 personas que están desplazadas y que están viviendo ahora en territorio de Costa Rica, precisamente porque la represión por parte del Estado de Nicaragua no se ha terminado. Quizás las últimas palabras son para las madres y para los padres de los jóvenes que fueron asesinados, para las madres y los padres de los chicos que están privados de libertad injustamente, decirles que no están solos y que dimos nuestro informe, pero nosotros y otros que hemos vivido y constatado las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron y siguen ocurriendo en Nicaragua, vamos a insistir en que estas paren, en que este régimen caiga y que haya justicia. Just want to say thank you again to Amerigo and Claudia and the other two members of the GIE for their courageous work. They were in Nicaragua doing this work in difficult situations, so we want to recognize that. On behalf of the Seattle International Foundation, I want to thank the Woodrow Wilson Center. A special shout out to Cindy Arnson, the director of the Latin America Program, who couldn't even be here today because she's a federal employee, but she approved this event several weeks ago before the prospect of a shutdown was real. So thank you to Cindy and her team, Ben Gadan, for welcoming us. Special shout out to Catalina Casas, who's the LAP program assistant who really did all the work, legwork for this event, and her interns. So thank you for that. I also wanted to recognize Sharona and Tracy in our AV department. They are not federal employees, and so have been really running ragged, trying to keep programs running, and we appreciate their work. Howard and Prince for their help setting up the rooms and the building stuff, and then of course our stellar interpreters, Charlie and Dave, for their great work. If you did use a headphone, please return it. They're a little bit expensive, so we're grateful to get those back. Thank you all for being here. Can you just join me in thanking again GIE for their work, Amerigo and Claudia Paz y Paz. Two more quick things. We neglected at first to put up the slide, but you'll see the URL there for the report. It's currently in Spanish. I highlight it because there's also some really interesting videos connected to the report. They did some, Amerigo referred to some of the geo-referencing work. There was some really interesting work that is also posted online, so please take a look at that. This was a webcasted event. I think in the next day or two, I don't know how quickly I can turn it around, we will repost this on the Wilson Center website. It will live on, so if you didn't get a chance to hear everything or you want to forward it on to others, please do so. Thanks again for coming. Have a good day.